En la Tierra existe una cárcel donde son encerrados los reptilianos y también demonios y criaturas malignas y monstruos y los mayores enemigos de la humanidad. Esta prisión se encuentra en una montaña que está en un lugar muy remoto del Tíbet y difícil de llegar. Es un monte que se encuentra en un precipicio. Por dentro es un laberinto gigantesco. Los monjes proceden a llevar al preso a su celda, recorriendo el laberinto hasta llevar al reptil a su cuarto tras las rejas. Hay miles de estos demonios atrapados aquí. El laberinto está diseñado para que en el caso de que un reptil escape de su celda, no encuentre la salida. Esto puede llegar a ser frustrante y psicológicamente imposible y desesperante para la criatura. A esta cárcel se le conoce como la prisión divina de Buda y fue creada por él místicamente usando sus poderes divinos. Él utilizó su telequinesis con levitación para levantar objetos muy grandes como rocas enormes y moverlos con su mente, dirigiéndolos con sus manos y así finalmente creando esta montaña. Es imposible para los humanos llegar a esta ubicación. Aún con helicópteros y naves avanzadas, no es posible siquiera acercarse un poco, ya que aquí se dan unos vientos muy violentos y fríos, capaces de derrumbar una aeronave, además de que la entrada principal está sellada con capas de diamante, el cual es indestructible, además de poseer otros materiales muy duros que protegen esta fortaleza. Para abrir la puerta de este lugar, los monjes tibetanos deben decir un mantra secreto para poder entrar. Los monjes solo logran llegar a esta montaña gracias a que ellos utilizan una esfera de energía blanca en la cual se introducen para viajar a esta lejana montaña. Si alguna vez escuchaste sobre la cárcel reptiliana, pues esta es su ubicación real. A ellos se les dará una oportunidad de ser liberados de esta cárcel cuando llegue el Armagedón, pues tendrán la opción de pelear y unirse al ejército de Satanás. Sabemos que los reptiles y demonios que elijan esta opción estarán condenados, pero también se les dará la oportunidad de rendirse y irse lejos a otro planeta. Los que tomen esta segunda opción serán perdonados por Dios y liberados. Esto ocurrirá durante el regreso de Cristo a la Tierra. ¿Qué tipo de seres hay en esta prisión? Aparte de haber reptilianos, también hay vampiros y muchos arcontes, ángeles caídos y por supuesto también monstruos. Me despido, no sin antes decirte que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Esta campana se encuentra en la página principal de este canal. Muchas gracias y nos vemos. Los saluda la Majestad de Majestades.